Hola, mi gente de YouTube. Hoy día les vengo a mostrar y narrar un poquito de lo que hago un día en cuarentena aquí en Corea del Sur. Estoy haciendo mi cuarentena en una guest house, que es como un dormitorio privado que tiene su propia cocina y su propio baño. La encontré por booking.com y lo primero que hago es ir al baño. Eran las 8:30 de la mañana y me levanté temprano un día domingo para estudiar. Debemos entrar al baño con estas chalitas porque tiene la ducha ahí mismo, es como todo en uno. Para darme una ducha debo mover esto y así es, ahí mismo en el baño tan chiquito que hay sin ducha aparte o algo así, sin una tina, me tengo que bañar. Utilizo este champú de Caspi que es como mentolado y me encanta porque te deja el pelo como súper fresco, una sensación de frescura. Y aquí ustedes pueden apreciar como todo el baño se moja. Llegó la hora de vestirme y secarme el pelito. También aquí aprovecho de sacudir y dejar la cama abierta para que se ventile todo muy bien. Ahora empiezo a peinarme bien y desenredarme el pelo con mucho cuidado. Y en el momento que me empiezo a secar el pelo o a peinarme es cuando me llega esta alarma del gobierno. Te avisa que tienes que poner tus síntomas y tu temperatura o si no te llaman. Así que tengo dos opciones, tomarla con un termómetro o con estos parches que me entregó el gobierno. Cambian de color con el calor humano y si cambia verde es que tu temperatura está bien y si cambia amarillo es que estás afiebrado. Puedes ponerlo en el cuello o en la muñeca y tienes que darle un ratito para saber bien qué temperatura tienes. En mi caso yo me revisé y estaba en color verde, eso quiere decir que tengo 36.5 y que estoy bien. Ahora me voy a pasar a hacer un desayuno, voy a tomar café para activarme bien. Debo decir que esta marca de café coreana es súper súper buena, me ha encantado mucho, como que no me aburro de tomar café, es como bastante suavecita. Y después le pongo azúcar, que por cierto los coreanos me han tratado como de abuelita por tomar té o café con azúcar. Pondré un poquito de harina porque me voy a hacer unos panqueques, que sería como lo más rápido y accesible que tengo. Por mientras que me hago los panqueques, le pongo el agua hirviendo para que se me enfríe un poquito el café. Y nada, pongo la mezcla de harina con leche sobre el sartén. No le quise poner huevo, la verdad. Y me hago mis panquequitos que aprovechando también me hago para la once. Como buena chilena que soy, me traje un manjar porque aquí en Corea no hay. Hay dulce de leche, pero es diferente. Así que no hay como el manjar chileno nomás. Lo enrollo y ahí me hago mi desayuno. Si me da calor, prendo el aire acondicionado, que aquí en Corea es súper normalizado tenerlo. Y me pongo a alimentarme antes de ponerme a estudiar, o si no, mi cerebro no retiene ninguna información. Y luego de eso, estudio y estudio y estudio toda la mañana, sin parar hasta que llega la hora de almuerzo. ¿Esto por qué? Porque los cursos de coreano son intensivos y al ser intensivos, como que tienes que aprender mucha información durante la semana y como yo no la retengo bien, tengo que estudiar también los fines de semana. Siento que si no estudio nunca voy a lograr aprender bien, pero igual entre medio de eso me pego así sus breaks y empiezo a escuchar algunas canciones o algo que me distraiga y me guste. Después vuelvo a estudiar hasta que finalmente llega la hora de almuerzo, me intento relajar un poquito para empezar a cocinar. En esta oportunidad me quise hacer una carnecita con vegetales, así que me corté unas zanahorias que me compré y también esta especie como de cebollín que la verdad es que venía congelado y estaba súper difícil de cortar. Luego de eso, en un platito pongo la carne para pasar a marinarla.
Le pongo soya, también un poquito de aceite de sésamo. Le agrego azuquitar y sal con pimienta. Mezclamos todo muy bien y lo dejamos cocinar. Para eso le puse un poquito de aceite al sartén, luego puse la carne y los vegetales. Solo debemos esperar hasta que la carne esté cocinada. Así quedó mi almuerzo, esta carne con vegetales, coca, arroz y alga. Aquí les voy a enseñar mi forma favorita de comer arroz con cualquier tipo de carne. Pesco una de estas alguitas, le pongo arrocito. Luego los vegetales y la carne. Esto es como hacer una especie de taco realmente y para adentro. La verdad es que es súper, súper rico porque el arroz coreano es blanco, literalmente sin nada, ni siquiera sal. Así que el alga le da todo el toque saladito y rico al almuerzo. Y nada, chicos, me pongo a comer, a alimentarme bien. Es muy importante porque si no, no voy a tener energía, ni siquiera para memorizar nada de todo lo que tengo que estudiar. Así que es muy importante que si son estudiantes aquí en Corea, se alimenten bien y no se salten ninguna comida. De hecho, como mejor que en Chile porque en Chile no solía tomar desayuno. Así que ahora tomo desayuno, almuerzo y también como mi cena. Luego en la tarde vuelvo a prender un ratito el aire acondicionado y me pongo a distraer mi mente, a tomarme un descanso y a ver algún programa coreano para que mi oído se abra a el idioma. También es súper importante que le den un tiempo a su cabecita para distraerse y ver otras cosas, no sobrecargarse del estudio. Así que yo me relajo un ratito, me doy una hora y media de descanso, a veces me tomo una siesta. Luego de eso me pongo una ropita más cómoda porque me toca estudiar nuevamente un vocabulario que me da la universidad, que este sí que me lo tengo que aprender porque mañana tengo un examen. Me acomodo en la cama porque mi silla y escritorio es súper incómodo y me duele un poco la espalda cuando estoy ahí sentada mucho rato. Ya con la mañana tengo suficiente. Y aquí me pongo a escribir e intentar memorizar durante horas y horas y horas. Porque después en la tarde me quedé de juntar online, una reunión online con una amiga italiana que me hice. Ya que juntas estudiamos los vocabularios y lo memorizamos. Eso nos hace mucho más fácil y ameno el estudio. A minutos de juntarme con ella, me puse a ver por la ventana la lluvia porque me encanta, siento que es genial y como que no sé, me refortalece la lluvia, así como estar en tu casita cuando afuera está lloviendo y tomarte un cafecito. Así que les quise mostrar ahí un poquito de esto que en realidad es como novedoso porque se supone que estamos en verano en Corea del Sur. Por mientras me terminé de comer mis panquequitos con café y estudiar para esperar a mi amiguilla. Aquí ya estaba a punto de empezar mi estudio con ella, así que la estaba esperando y ella me habló. Finalmente voy al baño para lavarme la carita, los dientes, todo lo necesario para poder ir a descansar por fin. Hoy día estoy editando este video, así que me acuesto un poquito temprano para tener tiempo de hacer cosas extra o si no verme algún programa. Me puse un aceite limpiador primero en el rostro para quitar la grasa o cualquier tipo de maquillaje del rostro. Luego un jaboncito de aloe vera que me encanta. Y para finalizar, ya me hice la doble limpieza coreana que para mí es súper importante y me lavo los dientes.
Después me vuelvo a sentar en el escritorio para darme un poquito de amor propio y hacerme mi skincare. Empiezo a usar este tónico de Tiam, que es para controlar acné y también manchas. Después uso una esencia que es de baba de caracol. Esta me gusta mucho porque es regenerativa y me ayuda mucho en caso de tener marcas de acné. Mi piel es con tendencia acnéica, así que el tema de las manchas y el acné siempre es un problema para mí. También uso un serum de niacinamida, que es justamente para las manchas de la piel. Intento darme unos toquecitos para que mi piel absorba bien los productos y al final me pongo esta mascarilla de arroz que también tiene niacinamida, que es nocturna y durante la noche te va como hidratando e intentando ayudar también con las marcas de acné. Cuando tengo marcas extras sobre ella me pongo un polvito de Tiam, que también es súper bueno para ir eliminándolas más rápidamente. Y en el caso de que me salga un granito, me pongo una cremita sobre este para que se me seque. Para disimular mis ojerotas me pongo estos parchecitos que son de perla negra. Son especialmente para aclarar ojeras más que para desembolsarlas. En mi caso yo soy un panda, así que los necesito. Guardo mis cositas y me pongo esta liga alrededor de la cabeza porque con esta me hago los rulos. Tiene que ser una liga ni tan apretada ni tan suelta para que no les vaya a doler la cabecita en la noche. Y me lo empiezo a enrollar así como hacia abajo y no tan arriba de la cabeza para que no me quede como todo lleno de rulos. Me lo acomodo todo muy bien sin tocar la parte del flequillo. Ordeno mis cositas, mi camita, apago la luz y me voy a dormir. Así es como finaliza mi día, chicos. Si les gustaría ver más sobre mi vida acá en Corea del Sur, los dejo invitados a suscribirse, darle like, dejarme un comentario de qué les interesaría saber. Y aquí les dejo mis redes sociales para que me vayan a seguir. No olviden activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.